Les juro de que tenía muchas ganas de ver What If y terminé tremendamente decepcionado. Y antes de que me den dislike, les voy a contar por qué. Hola gente, yo soy Cap de Cap Action y hoy día les voy a contar mi apreciación sobre el primer episodio de What If, esta serie que se viene anunciando con bombos y platillos de Marvel Studios, la primera serie animada vinculada directamente con el UCM. Y tengo que decir que lamentablemente no me ha gustado. Y eso que a esta serie literalmente tenía todas las ganas del mundo. Es la serie que más me llama la atención de Marvel desde que la anunciaron. Primero vamos por los puntos positivos y es que la animación está tremendamente bien hecha. O sea, me encantó toda la animación del episodio. Siento de que le va muy bien, sobre todo a las escenas de acción. Se ve muy muy bien este estilo, ¿cómo se puede decir? Es una animación digital pero contorneada, cosa que da como un estilo de dibujo animado muy de cómic y le queda perfecto. O sea, se ve muy muy bonito. Aunque en lo particular me hubiera gustado de que cada episodio tuviera una animación diferente, pero no, bueno, está bien, todos van a seguir un mismo formato y me parece que está muy bien. Siento que los personajes no son idénticos a los actores, pero están muy bien realizados y en general no tengo ningún pero en la animación. La animación es, como les digo, lo mejorcito de la serie, 10 por la animación. Lo siguiente es que la serie tiene muy buen ritmo, o sea, es un no parar. Los 30 minutos hay mucha acción, pasan muchas cosas, es literalmente un resumen de Capitán América, el primer Vengador, en 30 minutos. O sea, tiene muy buen ritmo. O sea que muy probablemente los chicos, los niños, los adultos incluso no se van a aburrir porque se te pasa muy rápido. Y lamentablemente hasta ahí me quedo con los puntos positivos. Y es que en cuanto al argumento del episodio me pareció demasiado infantil, demasiado, pero demasiado infantil. Y sé que van a decir, ay Carlos, pero es una serie de dibujos animados, ¿qué esperabas? Ey, ey, un momento. Un momento, no es cualquier serie de dibujos animados. Recordemos que esta serie está vinculada directamente con el UCM. O sea, no es una serie de Spider-Man que saca Disney, no es una serie de Iron Man que saca Disney, no. Es una serie que se mueve en el mismo universo que el UCM. Así que por lo tanto tendría que comunicarnos en el mismo formato, no de la misma manera, al mismo nivel. Y siento que no, que esto ha sido literal una historia muy vaga, muy sencilla. Siento que los escritores no le han puesto ganas en lo absoluto. Porque, por ejemplo, Peggy Carter es la Capitana Carter ahora, ¿no? Está bien. Pero ¿cómo se transforma? Simplemente porque tenían que escoger a alguien rapidito para ponerlo ahí. O sea, tal cual. Ah, necesitamos usar a alguien. ¿Quién? Ya, tú, Peggy. Entra. Ya, y listo. Capitana Carter. Ya está. Y me parece una solución, una manera muy tonta de hacerlo. Aparte recordemos de que no cualquier persona podía ser Capitán América. Y no me refiero a que Peggy Carter no esté capacitada desde el punto de vista militar. Obviamente que lo está. Pero desde el punto de vista moral quizás no. Recordemos que Steve Rogers es una persona muy pura de corazón. Es más, levantó el martillo de Thor, ¿no? Así que no cualquier persona puede ser Capitán América. Como ya lo hemos visto en Falcon y el Soldado del Invierno, el suero super soldado puede hacer estragos en tu cabeza. Si es que no estás bien balanceada, si es que no eres una persona correcta. Y tal vez Peggy Carter, no sé, no sé. Es que me parece muy al azar. Es como ya quien sea, que se meta, que se meta. Me pareció muy al azar. Pero bueno, olvidando eso, luego tenemos mucha acción. Mucha acción en el episodio, muchos sucesos. Que básicamente nos muestran una Peggy Carter que no es la Peggy Carter que conocíamos porque no actúa como Peggy Carter. Peggy Carter es una persona mucho más centrada, mucho más objetiva, mucho más directa. Y aquí era como ver a una niña feliz porque tiene superpoderes. O sea, era muy, muy infantil. Y así no es Peggy Carter. Aunque el dibujo se parezca a Peggy Carter, no era Peggy Carter. Y eso también me hizo mucho ruido. Después, hay muchas situaciones que, como les digo, se toman de manera muy superficial. Y esto para mí es lo peor del episodio. A ver, la esencia de los What If para mí es de que suceden cosas que cambian la historia, ¿verdad? Que cambian la historia de lo que pasó con lo que está pasando. Okay. Por ejemplo, les voy a decir un What If sencillo. El What If en que Spider-Man no es Peter Parker, sino Flash Thompson es Spider-Man, ¿ok? Hasta ahí, todo perfecto. Lo divertido del What If no es de que Flash sea Spider-Man, porque simplemente le estás cambiando el nombre. Lo divertido del What If es qué hace Flash siendo Spider-Man. Obviamente Flash no tiene los mismos valores morales que Peter Parker, así que al final termina convirtiéndose en un asesino y termina yendo preso.
¿Ok? Ese es un gran cambio en el personaje. O sea, pasaron cosas completamente diferentes. Es más, Flash terminó matando a Peter Parker. O sea, ¿por qué? Porque Flash tiene un ego mucho más alzado. Es una persona mucho más... que es más fácil de ponerse caliente. Se pone mucho más violento. O sea, porque son personas completamente diferentes. Y siento que lo que hicieron en esta serie fue simplemente... Capitán América ahora es mujer. No hay ningún otro cambio. O sea, tal cual. Capitán América es mujer. Y alguno que otro suceso que pasó, bueno, que el Tesseract lo consiguieron antes. Y gracias a esto, Steve Rogers puede ser como una especie de Iron Man. Básicamente. Pero, si bien pasan sucesos diferentes de alguna manera, estamos viendo prácticamente Capitán América 1 con Steve Rogers mujer. O sea, siendo Peggy Carter. O sea, eso es lo que yo sentí. Y eso no es un What If. Así de sencillo. Eso no es un What If. ¿Qué cosa lo hubiera convertido... para mí en un mejor producto y mucho y con la esencia de un What If de verdad? Que por ejemplo, Peggy Carter se transforma en Capitán América, pasa todo lo que pasa, y por alguna decisión que ella toma, errónea, quizás más fría, porque ella es una persona mucho más calculadora, quizás no rescata a los soldados que estaban prisioneros, y por eso ese equipo de soldados no la pueden ayudar a vencer a Red Skull, quizás, ¿no? Y por eso pierde, muere, o queda atrapada quizás por la gema por el Tesseracto, y quizás ella se vuelve la nueva protectora de la gema de la mente, así como le pasó a Red Skull. O sea, eso es la esencia de un What If. O sea, que te cambie completamente la historia a raíz de un pequeño suceso. ¿Ok? Pero no, aquí terminó exactamente lo mismo. Peggy Carter llega a la actualidad. Simplemente que de una manera más fácil, ¿no? Como que teletransportada por el Tesseracto. Y esa no es la esencia de un What If. Siento que simplemente contaron la misma historia, pero siendo interpretada por Peggy Carter, con algunos cambios, evidentemente, pero no. Esa para mí no es la esencia de un What If, y por eso me ha dado pena. O sea, no me ha gustado demasiado, la verdad. Tengo que aceptarlo, no me ha gustado demasiado. Sin embargo, sí entiendo quién es el público para esto, y yo estoy 100% seguro que son los niños, porque si yo fuera un niño, estoy seguro que me encantaría la serie, porque está plagada de acción, es muy entretenida, tiene buena animación, hay muchas referencias al mundo de Marvel. O sea, está muy bonita, pero no es un What If. Para mí no es un What If. Y me quedo debiendo muchísimo. Espero que los siguientes episodios sean mejores, que tengan más esta esencia del What If, de que cambie completamente la situación, ¿no? O sea, ¿se imaginan ese final en que Peggy Carter se hubiera convertido en la protectora de la gema del alma porque perdió y fue absorbida por el Tesseracto? O sea, eso hubiera estado increíble, eso hubiera sido así un What If. ¿Qué hubiera pasado si Peggy Carter se convertía en Capitán América? Bueno, tal vez hubiera perdido contra Red Skull, y por ello se hubiera convertido en la protectora de la gema del alma. O sea, qué mejor. Qué mejor que eso. O sea, de verdad que... O sea, siento que no se esforzaron ni un poquito. Solamente calcaron la película de Capitán América, el primer Vengador. Y eso no es What If. Lo siento, tengo que decirlo. Pero como les digo, espero que la serie vaya mejorando poco a poco. Aunque no, cada episodio va a ser una historia diferente. Así que espero que el siguiente episodio se lo tomen mucho más en serio, que de verdad tenga una historia mucho más como que what the fuck, o sea, porque es What If. O sea, puedes hacer lo que sea, puedes alocarte, y aquí no se alocaron, para nada, no se alocaron. Y nada, gente, espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció el episodio, pero de verdad, con sinceridad, analizándolo. Recordemos que un What If nos muestra un futuro, un suceso completamente diferente, y aquí... no sentí que me mostraron algo completamente diferente, la verdad. Así que nada, gente, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque eso me ayuda un montón a poder seguir trayendo contenido para ustedes. También recuerden que estoy casi todos los días en Twitch, así que les dejo aquí abajo el link para que se pasen por ahí para platicar. Así que nada, gente, de verdad me voy un poquito apenado. Espero que la serie mejore, de verdad que sí. Bye, bye.